Con un día soleado, un día más, se han dado cita miles de personas en Ujue para degustar uno de sus platos más típicos. Hoy se celebra el Día de las Migas en Ujue. Hoy en el Día de las Migas en Ujue, Juli Valencia ya no está con nosotros, pero la tenemos muy presente, ¿no? Por supuesto que sí, además en un día tan especial como este, pues siempre se le echa más en falta. Ella con mi padre fueron los que relanzaron las migas en Ujue, la llevó a la restauración y ha llegado la fama, a tener la fama que tienen. Siendo un plato sencillo, pero sabroso y... es lo que hay. Sí. Vosotros lo habéis llevado en el restaurante desde el primer día, ¿no? Ha sido el plato estrella, vamos a decirlo. Sí, sí, porque es una cosa que no se come normalmente por otros sitios y luego se hacen con más soltura que en otros sitios, más jugosas. Normalmente son más secas, que no quiere decir que sean peores, pero son diferentes y estas a la gente tienen mucha aceptación, sí. No nos vas a contar el secreto, pero ¿cómo se deja la miga suelta el pan? No tiene ningún secreto. El secreto es el pan cabezón que lo hacen con horno de leña de Ujue, si no sabríamos hacerla. Y después el haber hecho muchas toneladas, claro. Cogerles el punto con la salsa, ir añadiéndole hasta que queden sueltas. Sin más, no hay más truco. Lleváis unos años que sois vosotros y los otros restaurantes, ¿no?, los que repartís, sí, las migas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuántos calderos habéis hecho? No lo sé, el año pasado hicieron unas 1.200 raciones, nosotros. Sí, o sea, que es un día que en Ujue... ¿Vosotros seguís dando migas a la hora de comer? Porque sí, si sí, hay sí tanto... por supuesto que sí, habrá 150 personas por lo menos para comer ahí, y ya reservadas, más lo que venga después. Sí, por supuesto que sí. Aparte que, bueno, eso está bien, comer un aperitivo con las migas, pero sentarse en una mesa y degustar las migas y otras cosas, por supuesto. Los asados, las aves, en fin, bueno, una comida completa, digamos, esto es un aperitivo. Pues vale, gracias y que nos sigáis haciendo disfrutar. Muchas gracias a vosotros, gracias. Que dicen que en Ujue el misterio de las migas lo tiene el buen pan. ¿Tú crees que es eso? Sí, sí, estoy totalmente convencido. Sí. Sí. ¿Qué se le echa la masa madre para que salga el pan tan rico? Bueno, pues yo lo hago como antiguamente, como lo hacía mi abuelo, pues
las fermentaciones son lentas, el, no sé, o sea, lo que es la masada lo tengo una hora y luego la hora de cocer pues es otra hora. Y el tipo de pan siempre es el cabezón, ¿no? No, cabezón taja y luego hacemos la torta conocida como cascaraña, que tiene bastante aceptación y gusta mucho. Sí. Y el pan de Ujue siempre se ha vendido, ¿no? Esto es una tradición que lleváis vosotros de muchos años. Yo desde el abuelo, luego estuvo mi padre y al fallecer mi padre, pues el padre del mesón me dijo que si le haría pan porque no encontraba y tal, y bueno, empecé a hacer y bueno, sigo. La tradición sigue. Sí. ¿Vais a seguir? O sea, ¿esto crees que futuras generaciones seguirán con ello? Lo veo complicado. Sí. Creo que cuando yo acabe, no sé, supongo que será bastante complicado. ¿Y entonces cómo serán las migas de Ujue? Pues no lo sé. Será difícil, ¿no? Hombre, habría que intentar buscar otra persona a la cual que estuviese interesada y siguiese con esto. Vamos, enseñarle y que siguiese. Pues gracias y a seguir haciendo. Pues gracias a vosotros. De las migas de Ujue, se hizo un impasse en este día, pero lo habéis vuelto a retomar, ¿no? Sí, yo creo que este año es la 17 edición del Día de las Migas y estamos muy contentos, sobre todo con el día que ha salido. Sí, porque eso también atrae a mucha más gente, ¿no? Poder estar en la calle repartiendo las migas. Sí, yo creo que este año vamos a superar todas las previsiones de afluencia. A las 11 de la mañana, que era el pistolitazo de inicio, estaba ya las dos plazas a tope, con que se prevé que venga mucha gente, sí. Se sigue llevando el mismo. ¿No? Se compra el carro de miga de barro y con eso será un ticket, ¿no? Sí, y luego cada uno que coge el ticket y el tarro se va a coger las migas al restaurante que quiera. Hay Ajá. tres sitios que donde se dan, son Pastas Urrutia, Mesón Las Torres y Mesón Las Migas. En cualquiera de los tres se puede coger la ración de migas. ¿Seguirá con esta tradición en Ujue? ¿Es algo que va a perdurar? Sí, yo creo que sí. Mientras duremos nosotros, sí. Le decíamos al panadero el pan, si habrá otras generaciones, porque dicen que la tradición de las migas de Ujue es el pan de Ujue, ¿no? Hombre, la base de las migas es el pan y este pan es especial. Todo el mundo sabe que está hecho en horno de leña y que tiene un sabor riquísimo. Pues bueno, ya te has quitado el reseco, ahora cuéntanos, a ver qué nos cuenta. Venga, Itziar. Bueno, Itziar, cuéntanos cuántos tarricos llevan. Llevamos alrededor de 1.200 tarros ya. Hemos preparado 1.500, pero bueno, siempre tenemos en la reserva, pero preparados 1.500 y llevamos vendidos 1.200 por ahí. ¿Más, menos que otros años? Bastante más que el año pasado. El año pasado vendimos 1.000 tarros, 1.500 raciones, pero en tarros 1.000. Cuéntanos, el cuenquico de migas es el motivo por el cual las migas se deben de comer ahí. No, el tarro, de hecho, podían traer el tarro de otros años. El problema es que hay personas que vienen sin tarro, entonces siempre tenemos tarros para vender, pero lo que en realidad vendemos son las raciones de migas, que es a 1,50 €. O sea, que el tarro es para quien viene sin él. Eso es. Y luego con el mismo tarro y con el ticket puede ir a cualquiera de los tres establecimientos a coger una ración. Personas que cogen tres raciones para probar en los tres establecimientos diferentes, bueno, depende del apetito de cada uno también. Pues vale, gracias. De nada. Ya
de las migas no puede faltar el pan y las migas, y las almendras de Ujue, ¿no? Bueno, efectivamente, porque las migas pueden ser un buen complemento como para comerlas para postre, ¿eh? Entonces, claro, aquí cuando viene alguien de fuera y se le invita en casa, desde luego sale muy contento con las migas, luego unas costillas y las almendras para postre, y se va encantado de Ujue, sí. ¿Cuál es el misterio de estas almendricas tan ricas? Bueno, pues el misterio es que se hacen con su elaboración. Estas llevan una capa de azúcar muy fina, así que como en otras partes les ponen mucha azúcar, entonces es muy dura, no sabe más que azúcar. Estas llevan una capa muy fina y de luego están muy sabrosas y muy buenas, sí. En este día la gente además de venir a por el pan, comprar almendras. Sí, por supuesto. En tal día como hoy la gente, el protagonismo lo tiene las migas, ¿verdad? Pero sí que la gente, pues a punto de venir más gente, pues se vende más almendras que un domingo normal, por supuesto. ¿La gente de fuera o más la gente de la comarca, la que ya conoce la almendra? ¿Quién es quien compra más? Hombre, siempre es más la gente de la comarca, sí. 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 Y además que la gente de la comarca, como ya las conoce, compra en cantidades más grandes. El de fuera, como no las conoce, pues igual compra una bolsita y ya no compra más. Eso sí, que muchas veces qué pasa, que como esta parte son muy buenas, pues luego viene de fuera, compra una bolsa y al rato viene y entonces tiene que comprar varias. Eso me ha pasado muchas veces, sí. Sí, si las empieza, vuelve a poner una bolsa. Ah, sí. Y si las empiezan, no acaban hasta que hago la bolsa, sí. Este día de las migas, además de degustar el plato típico de Ujue, se complementa con stand en los que se pueden ver diferentes puntos de venta y cata de productos típicos de Ujue y alrededores en la Plaza Mayor, y puntos de venta y artesanías aquí en la Placeta. También en el Ayuntamiento una exposición fotográfica de aficionados y profesionales de Ujue con el tema Nuestro Pueblo. Ha habido también una visita guiada por Ujue y la fortaleza, y el punto de encuentro ha sido la Plaza Mayor. Los tres restaurantes que han hecho las migas y el reparto de los cuencos han sido el restaurante Mesón Las Migas, el restaurante Mesón de Ujue y el restaurante Pasta Surrutia. En todos esos puntos, como se puede ver, las personas que han comprado el ticket han llenado el cuenquito y además un vaso de vino para acompañar con las migas. Y como no podía ser menos, la Basílica de Nuestra Señora de Ujue se ha visto visitada por muchas de las personas que hoy han llegado hasta Ujue para este Día de las Migas. El Día de las Migas, aparte del pan, que es muy importante en Ujue, no se pueden dejar de llevar unas almendras, ¿no? No, los tres productos más típicos de Ujue son el pan cabezón de hogaza, del cual se sacan las migas, la rosquilla de sartén y las almendras garrapiñadas. Sí. ¿Y cuál es el misterio de estas almendras? Nada, el misterio no tiene misterio. Una buena materia prima, azúcar y agua. La almendra tiene que ser de calidad, si puede ser largueta mejor, y azúcar y agua. Y no tiene más. Es tan sencillo. Es un producto muy sencillo, pero muy bueno. Y la gente, el turista lo valora mucho y tiene un arraigo en el pueblo y ya ha trascendido a nivel mundial. ¿Quién compra más almendras, la gente que ya las conoce o el turista? El turista la conoce. El turista viene a Ujue sabedor de lo que hay y la compra muy bien. Y la gente de la zona de Navarra y sobre todo de la zona media, pues siempre la han comprado. Sí, la conocen, es un producto súper conocido y siempre la compran. Sí. Buenísima. ¿Había estado alguna vez en Ujue probando las migas? No,
nací aquí y, ¿sí? Y he hecho yo amigas, pero ahí dice para 15 casualmente. ¿Y cuáles estaban más buenas, a ver, Diego? Pues yo pondría, no voy a despreciar estas, pero yo pondría dos sartenes, uno a uno y otro con los nombres, a ver, sí, a ver cuál salía mejor. Y seguramente, no me quiero alabar, pero seguramente que saldrían las mías, me pondrían a mí una estatua, me pondría. Sí. Fue pastor él, es que él fue pastor. Vale. Y resulta que yo, pues no comíamos antes más que esto, migas y alguna perdida, algún conejo, porque la vida de Unjué ha sido muy remosa. ¿Pero usted vive aquí en Unjué? No, yo nací porque las mujeres de antes más, cuando les venía el parto, no había como ahora helicóptero, ni había coche, ni había burros, ni había nada. Entonces, donde les venía el parto, daban a luz. Y aquí, pues estaríamos 1.500 personas. Y había, bueno, no sé, tres colegios de chavales y de guarderías y la puerta. Y aquello era que nos alimentábamos de estas cosas. Y como era pastor, los pastores eran el plato típico, ¿no? Sí, sí, sí. Y comían de lo que había en ese tiempo, ponían, sí, ponían. Y este pueblo, lo fundaron, pues, el pastor. Este mesón y yo conviví con ellos, con el pastor. La gente vivía en los corrales. Y entonces, pues, pasó lo que pasa en la vida, ¿no? Que llegó la hora y se murió el que fundó la dueña y ahora lo siguen los hijos. Pero eso las hace muy buenas esta gente, muy buenas. ¿Usted vive en un juego o se ha ido fuera? En Pamplona. Pero a mí ahora me quieren que haga en Estella, por los 25 personas. Gracias. Muy buenas. Bueno, a pasarlo bien, ¿eh? Gracias. Pasarlo bien. Buenos días, señora. ¿Qué te han parecido las migas? Hombre, extraordinario, nos acompaña todo. Sí. Dicen que son mejor en invierno, pero con el vino aún fresco, pues... Ha entrado bien. Fenomenal. ¿Las había probado anteriormente? Todos los días, si quiero. ¿Usted es de Unjué? Sí, soy de Unjué, sí. Aquí mucho las he tomado. Sí. Muchas veces, sí. ¿Sí piensa que siguen haciéndolas tan ricas como siempre? Si no son mejor. Sí, ¿eh? Yo pienso que me he puesto a mejorar... Son... Igual porque les echan muy buenos condimentos, ¿no? Seguramente, el secreto es suyo, no nos lo dan a todos. Yo lo he preguntado, usted lo sabe, porque yo lo he preguntado, pero dicen que no, que es el pan. Bueno, el pan es fundamental, sí, pero ellos tienen su truquillo. Claro. Yo sí que lo sé porque les acompaño muchas veces como ayudante, pero es cosa suya. No lo va a contar. Yo no lo tengo que decir. Pues gracias. Tienen que ser ellos.